Amiguitos de Panadería Paso a Paso, miren qué delicia les traigo hoy. Unos riquísimos cuernitos con ajonjolí, súper esponjaditos y deliciosos. Vamos a ver el paso a paso de estos riquísimos cuernitos. Ok, vamos entonces a la receta. Tenemos aquí 2 tazas de harina, voy a hacer media libra, voy a hacer 225 gramos. 15 gramos de levadura, o ya sea una cucharada sopera, o ya sea media onza, 100 mililitros de agua, que le vamos a poner 75, y tenemos 55 gramos de mantequilla, o ya sea 2 onzas, o ya sea media barrita, vainilla al gusto, un huevo y un cuarto de taza de azúcar, o ya sea 55 gramos, o ya sea 2 onzas. Vamos entonces aquí a deshacer nuestra levadura, que quede bien deshechita, y le vamos a agregar un puñito de sal. Así, miren, un poquito, ¿ve? Bueno, le agregamos el azúcar, la vainilla, el huevo y la mantequilla. Y vamos a ver cómo nos queda de textura. Bien, bien. Vamos a ver, quede bien amasadito. Le vamos a dar unos 10 a 15 minutos de amasado. Que quede bien finito, ¿ok? Ok, ahí nos quedó. Excelente. Excelente la textura. Vamos entonces a amasarlo bien amasadito, ¿ok? Unos 10 minutos. Ok, amigos, ahí está. Quedó bien amasadito. Entonces vamos a dejarlo aquí 30 minutitos. Vamos a meter aquí en esta y regresamos en media hora. Ok, amiguitos, miren, nos quedó bien bonita, bien esponjadita, miren. Ok, no le vamos a quitar no le vamos a quitar la fermentación. Vamos a cortar. Ok. Vamos entonces acá. A modo de sacar unos. Vamos a sacar unos. Unas. Lo que son 6 piezas, ok. Mejor vamos a sacar unas 4, ok. 4 piezas para que queden grandecitas, así de facilito, ok. 3 cuernitos vamos a sacarle acá, 4 cuernitos. Vamos a cortar acá, así, así. Y así, y le cortamos este pedacito igual que este, 4 piezas, y así de sencillo para ustedes, ok. Es facilísimo para que hagan sus cuernitos. Vamos a levantarlo. Ok, entonces aquí venimos así. Así de fácil, mire. Aquí tenemos ya nuestro primer cuernito. Son sin rellenos y nada de estos, ¿ok? Así. Tenemos un pedacito acá. Lo vamos a distribuir acá. Así de facilísimo. Okay. Okay. Este fue el que quedó más pequeñito. Lo deshacemos y le ponemos el pedacito este. ¿Ya?
Eso es todo. Y aquí lo acomodamos en nuestra charolita. Y vamos a dejar que se esponjen bien bonitos. Así, miren. Facilísimo, facilísimo. Y vamos a ponerle lo que es huevo y ajonjolí cuando ya estén. ¿Okay? Ahí está, miren. Facilísimo. Entonces esperemos que se crezcan y venimos. Una hora más o menos. Ok, amiguitos. Vamos a poner el huevito. Con mucho cuidado que no se nos vaya a bajar. Bien untaditos. Si se les crece mucho, lo untan con papel así como yo lo he hecho. Estos que todavía están macizitos. Sí, miren. También. Miren, están macizitos, ¿ok? Esto lo vamos a hacer con ajonjolí. Un pan un poquito, no con mucho azúcar, para la gente que no le gusta comer muy dulce. Este le vamos a poner ajonjolí, pero si ustedes gustan, los pueden rellenar. ¿Ok? Les pueden poner también almendras encima. No es como ustedes gusten. Así. Que vayan bien bañaditos de ajonjolí. Bueno, entonces vamos a hornearlos a 150 grados centígrados por unos 20 a 25 minutos. Y nos van a quedar bien bonitos. Vámonos, pues. Ok, amiguitos. Miren. Qué bonito nos quedaron. Miren. Miren. Ja, suavecitos. Una ricura, miren. Bien cocinaditos. Miren, bárbaros. Qué bonitos cuernitos. Y fáciles de hacer. Amiguitos, miren. Así nos quedaron nuestros riquísimos cuernitos. Miren, súper esponjaditos y bien suavecitos, miren. Un algodoncito, miren. Y sobre todo, miren, mírenlo. Miren, qué ricura. Muchas gracias, amiguitos. Gracias por ver mis videos. Gracias por compartirlos. Dios les bendiga y que la paz de Jesús esté con ustedes. Y hasta la próxima. Bendiciones.